La playa de Poniente tendrá cinco pasarelas para conectar el paseo marítimo con la orilla durante todo el año. El objetivo es tener unas playas más accesibles y también aprovechar este recurso natural durante más tiempo. Y en definitiva, pues bueno, estamos invirtiendo en, en, de una forma también un poco diferente, en la que cogemos unos espacios e intentamos que cada rincón de nuestras playas, darle su propio valor, que la gente lo disfrute y, y bueno, que... Que aquí estamos trabajando intensamente. A esto hay que sumar también que por primera vez en muchos años la Junta Andalucía le dio a Motril, a nuestra, a nuestras playas, una subvención íntegra sin aportación municipal de 250.000 euros, con lo cual se ha podido bueno, pues complementar esas actuaciones que se estaban haciendo por parte del Ayuntamiento. Saludos, además de esta noticia, la jornada nos ofrece otros temas que les presentamos en titulares. El puerto presenta en Fitur la ruta de Lepanto con la que se ofrecerá a los cruceristas una inmersión en la historia del siglo XVI de España y de Europa. Entregados los premios del concurso de escaparates navideños. La tasa de contagio sube 44 puntos en Motril tras detectarse 210 nuevos casos desde el viernes. Andalucía abre este lunes la vacunación COVID para los nacidos entre los años 1972 y 1975. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y el concejal de Desarrollo Urbanístico del Litoral, José Lemos, han visitado las obras que se están realizando para hacer más accesibles las playas del municipio. Una vez completada la primera fase en Playa Granada, se ha comenzado por la playa de Poniente. Pues sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos, todo el equipo de, de gobierno, con, con las actuaciones que se están realizando en la playa, porque vemos que rápidamente, en el momento que nos hemos metido a invertir, el resultado ha sido muy, muy beneficioso para todo el mundo, la gente pues, bueno, está tomando otra vez la playa. Y bueno, esta primera fase que, que está en diferentes puntos de Playa, playa Poniente y Playa Granada, eh, está ya, una parte se ha acabado y otra la vamos a iniciar ahora, que es la conexión desde el Paseo Rey Baldino con la, con, con la playa por diferentes sitios elevados. Y creemos que eso va a ser fundamental para nuestro litoral. De esta forma, la playa de Poniente contará con cinco conexiones sin barreras arquitectónicas. Entre el paseo marítimo y la zona de baño. Conjuntamente con la comunicación y la coordinación que estamos teniendo entre las playas, desde la zona del hotel hasta la playa del cable, hará que, que unifiquemos todo nuestro litoral y la gente, pues, haciendo deporte, paseando, disfrutando de las playas, del entorno, eh, pues bueno, pues logren, logremos tomar esta zona tan bonita y privilegiada como es las playas de, de, de Motril. Y en, allá, en eso estamos trabajando. En esta zona en particular, ...en enfrente de los campings, van unos módulos amplios nuevos, nuevos de módulos de Protección Civil. Ahora pondremos unas zonas de baño y una zona de baño asistido. Le hemos insistido en que la prioridad de todas estas obras es hacer las playas más accesibles y durante todo el año, reforzando la atención en verano. Hay que que este año vamos a a poner eh, baño asistido a los 7 días de la semana y va a haber dos puntos eh, fundamentales, no solamente ya para las personas con movilidad reducida, sino para la gente mayor, para todo el mundo, jóvenes mayores, que tengan una zona amplia, eh, que además lo permite la amplitud de, de estas playas, eh, en la que puedan pues, bueno descansar, eh, incluso los mismos miembros de Socorrismo y Protección Civil que tengan eh, espacios habilitados para para que puedan desarrollar de la mejor manera posible su, su trabajo. El edil de turismo ha matizado que las intervenciones se seguirán contemplando con las partidas presupuestarias de este año. Y en definitiva, pues bueno, estamos invirtiendo en de una forma también un poco diferente, en la que cogemos unos espacios e intentamos que cada rincón de nuestras playas, darle su propio valor, que la gente lo disfrute y, y bueno, que, que aquí estamos trabajando intensamente, ahora en primavera trabajaremos en... ...en ya ponerle vegetación... Eh, mejorar ya las conexiones... ...porque claro, como hemos levantado... ...todas las zonas de accesibilidad... ...pues ahora hay que hacer la conexión de... ...vamos, de, de cañería y demás y de electricidad". En conclusión, le hemos indicado... ...que la intención del equipo de gobierno... ...es que las playas de Motril sean accesibles... ...sin interrupciones desde el Hotel de Playa Granada... ...hasta el espigón del Puerto. "...no sea accesible desde una punta hacia la otra... ...que las personas puedan ir andando... ...sin darse cuenta desde la zona del hotel... Con su bicicleta hasta la playa del cable y unificar toda esa ciudad de 60.000 habitantes tan potente que tenemos con nuestra zona litoral que cada día va a más en un espacio natural como son nuestras playas y, y que las disfruten y que los comercios que han sufrido tanto en estos últimos años, sobre todo aquí en Playa de Poniente, eh, resurjan. Y estamos convencidos que con este tipo de actuaciones, en la cual por supuesto la alcaldesa está bastante comprometida, yo le agradezco, eh, conseguiremos el objetivo de que cambiemos totalmente y demos, no solamente para los propios motrileños que podemos tener una calidad de vida disfrutando de nuestros parajes naturales, sino que da un salto de calidad cuantitativa y cualitativa en el tema de, de servicios en, en todas nuestras playas y que el turista cuando venga vea que motril está preparándose para un futuro espectacular en tema de un turismo de calidad, porque además tiene tiene los, los espacios y tiene la, las cualidades necesarias para llegar a serlo. Por su parte, la primera edil, Luisa García Chamorro. Habéis destacado que estas inversiones se están realizando gracias a las subvenciones de la Junta de Andalucía y de las partidas específicas de los presupuestos municipales. Ya empezamos con el presupuesto del pasado año donde se incluyó una partida de inversiones. Yo creo que era desde hacía muchos años que no se incluía una partida de inversiones en el presupuesto del ayuntamiento y se hizo esa primera actuación, esa primera fase de la senda que va paralela, que discurre paralela a la Villa Astrida. En este presupuesto para este año 2022 se ha vuelto a incluir nuevamente una partida de inversiones para completar una serie de actuaciones que ha explicado perfectamente el teniente alcalde de Desarrollo Urbanístico del Litoral. ...a esto hay que sumar también... ...que por primera vez... ...en muchos años la Junta Andalucía... ...le dio a Motril, a, nuestra, a nuestras playas... ...una subvención íntegra sin aportación municipal... ...de 250.000 euros... ...con lo cual se ha podido bueno, pues complementar... ...esas actuaciones que se estaban haciendo... ...por parte del Ayuntamiento". Finalmente el alcalde ha resaltado que el objetivo... ...es que las playas del municipio... ...estén durante todo el año en las mejores condiciones... Para aprovechar este espacio único. Todo esto se está coordinando perfectamente del área de desarrollo urbanístico del litoral y de turismo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que nuestras playas las disfruten los motileños y los visitantes durante todo el año. Por eso tienen que estar en óptimas condiciones. Hoy por hoy, desde el punto de vista turístico, nuestro fuerte es el turismo de sol y playa, con lo cual. Un... Tenemos que reforzar ese aspecto de nuestro término municipal, agradecer eh, todo el trabajo que se está haciendo por parte del área de José Lemos, porque se está implicando al máximo, se está explicando al máximo y esperemos que todas estas actuaciones estén terminadas o casi terminadas para la próxima Semana Santa, que es cuando empieza prácticamente nuestra, nuestra temporada alta y que de cara al verano se terminen todas las actuaciones de manera que, bueno, que podamos disfrutar, no solo en verano, como digo, sino durante todo el año, con una de las mejores playas de Andalucía. El puerto presenta en fintura el viernes la ruta de Lepanto, con la que se ofrecerá a los cruceristas una inmersión en la historia del siglo XVI de España y de Europa. El autor del proyecto, el escritor César Requesens, y el presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes, han destacado que con esta propuesta se ofrecerá al viajero una visión del siglo XVI con personajes de fama universal como Cervantes. Una ruta histórica vinculada a la batalla de, a la batalla de Lepanto, ¿no? también con ese hilo conductor de todos los personajes que intervinieron y que tanta vinculación tienen con la provincia de Granada, como pueden ser Miguel de Cervantes, eh, Juan de Austria, el gran capitán Álvaro de Bazán, el rey Felipe II, etcétera, ¿no? que tienen mucha vinculación tanto con la costa como con la Alpujarra. Como con, la, con Granada Capital y con toda la provincia de Granada. García Fuentes ha incidido en que esta propuesta es la que valoran las navieras de lujo que recalan en la dársena granadina. Hemos procurado desarrollar un producto que es lo que hoy en día demandan las navieras: un producto experiencial vinculado a la historia, a la aventura, a la cultura, algo que se salga de, dentro de esos cánones. Eh, establecido y que dé eh, esa nueva visión experiencial que es lo que demanda ahora mismo toda la industria de crucero y todo el segmento de crucero. De esta manera nos adaptamos también a esa nueva realidad que existe y que eh, tan buen resultado está dando en otros sitios, ¿no? con una ruta de este tipo vinculada, como digo, a la batalla de Lepanto que tuvo lugar en el 1500. 71, que tuvo como preludio la guerra de la Alpujarra en 1568 y que enfrentó a la Santa Liga con el Imperio Turco. ¿no? La ruta comenzará a pie de crucero, donde los participantes serán recibidos por personajes ataviados con la indumentaria de los tercios de Santa Liga para continuar con una visita al Jardín Nazarí de Vélez antes de dirigirse a Granada. Con una visita generalizada de todos los sitios donde. Eh, hay una cierta vinculación con esa batalla sitios culturales como la abadía del Sacromonte, el monasterio de San Jerónimo, eh, varias iglesias, la de los Santos Justo y Pastor, la calle Álvaro de Bazán, Birrambla, la iglesia de San Gil y Santa Ana, incluso la posada original donde eh, supuestamente eh, se alojó Cervantes en su estancia en la capital. Luego volverán a Motril, donde eh, bueno pues visitarán la ciudad, la calle Cervantes eh, también y se hará una... La rememoración histórica de la estancia de Cervantes en nuestra ciudad, para terminar y concluir en el puerto, donde a cada eh, crucerista, a cada turista que haga esa ruta, pues se le dará un diploma. El impulsor de esta ruta, César Requesens, ha insistido en que con esta iniciativa se pretende difundir una parte de la historia que no todos conocen, como los reinos europeos se unieron para frenar la expansión del imperio turco. Y hace un momento ahora de traer al presente una historia, una parte de la historia que la teníamos un poquito dejada, pero que es muy importante también revalorizar y también volver a poner en primera línea toda esa parte de, 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 de que fuimos un, un país eh, bueno, pues con un, una iniciativa común y sobre todo que pudimos acaudillar y pudimos eh, llevar adelante un proyecto como fue la Santa Liga, como bien sabe, se sabe. Pues eh, formada por el Papa Pío V. Requesens opina que esta ruta también sirve para descubrir el patrimonio olvidado de la provincia relacionado con esa época y esa batalla. Tenemos vestigios de esta batalla. Pues por ejemplo, en el camarín de la Virgen del Rosario, en Granada. que es una joya. una joya oculta, curiosamente. donde tenemos una sala entera que reproduce la batalla de Lepanto. Dato que para muchas personas es totalmente desconocido que yo creo que, que, que hay que sacar a la luz, no, pues porque lo tenemos ahí, tenemos reproducciones del fanal de, de, la, de la Real, de la galera real de Don Juan de Austria. Y claro, todo esto, un poco yo siempre, desde hace ya bastantes años, más de una década, me, me he empeñado en sacar a la luz y sobre todo revalorizar un, un patrimonio que, eh, todo hay que decirlo, eh, Granada... Como, como ciudad y la provincia también lo tenemos demasiado focalizado en la Alhambra, que es maravillosa, pero que, si nos damos cuenta, tenemos un patrimonio inmenso y después tenemos también una costa y tenemos una provincia que ya la quisiera mucho. El autor recuerda que esa ruta está abierta con una línea de investigación histórica. Quiero también indagar. Por supuesto, ha sido lanzar la ruta y ahora vamos a ir indagando y sobre todo sacando mucho más datos porque he dado con un legajo donde está toda la eh, estancia de Cervantes aquí en, en toda esta zona. Estancia conflictiva, no lo vamos a ocultar porque lógicamente venía para una ingrata labor que era eh, la recaudación de impuestos e incluso tuvo que volver otra vez por tierra de aquí. Estuvo en Motril. ...y después se fue por la costa... ...estuvo también en Salobreña, en Almuñécar... ...y bueno pues realizó ese periplo... ...del cual yo, bueno pues estoy empeñado... ...en ir sacando más datos que seguramente eh, están". Finalmente César Requesens ha subrayado... ...que Granada puede estar más relacionada con Cervantes... ...y con el Quijote de lo que hasta ahora se pensaba. "...aquí en Granada estaría el autor... Eh, ...el autor eh, simbólico del de propio Quijote... Que era Cidi Amete Berengueli, que sería y que, según prácticamente todas las fuentes, se basaría en el mismo autor de los libros plumbeos. Los libros plumbeos de Granada, todos sabemos, que son un, un intento último de la población morisca por eh, salvarse de la expulsión. Ese último intento lo realizó. Eh, ...unos libros apócrifos, una, unos libros falsos... ...los realizó eh, un morisco granadino, de la élite granadina... ...que consiguió que durante 100 años... ...esos libros fueran tomados como auténticos... ...ese autor eh, de los libros propios sería el que Cervantes... ...pero también un poco intentando hacer un poco mofa de su, de su intento... ...lo que intenta es, eh, bueno, hacerle pasar como el Cidia Eli. Representantes de los comercios General y Seguros, Memphis Moda y Farmacia San Antonio han recibido los premios del concurso de escaparates celebrado durante las pasadas fiestas. La alcaldesa de Madrid, Luisa García Chamorro, ha celebrado la vitalidad y la imaginación desplegada por el sector comercial de la ciudad. La verdad es que ha habido una participación bastante elevada. Animamos a los que no hayan participado por las circunstancias que sean, bueno, a que en próximos concursos que se hagan, por parte del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, pues participen, porque al final es una forma, es, tenemos todos de contribuir, no solo a incrementar las ventas, no solo a animar el comercio, sino también bueno para tener nuestras calles más bonitas y los comercios más atractivos. La verdad es que el ayuntamiento este año hizo un importante esfuerzo, un esfuerzo también económico. Decíamos que el sector comercial era de los que peor lo había pasado y lo está pasando como, como consecuencia de esta grave crisis sanitaria que ha llevado a una crisis económica, incluso a una crisis social. Y desde el ayuntamiento, como administración más cercana, teníamos que, por decirlo así, echar el resto. Echar el resto. El Ayuntamiento de Motril, a través de su Concejalía de Comercio y la Cámara de Comercio de Motril, habían convocado este concurso de escaparates para incentivar la implicación en la decoración de los escaparates y estimular las compras. Así que felicitar a los ganadores. La verdad es que yo tuve la oportunidad, junto con la representante, con la gerente de la Cámara de Comercio y la Concejala de Comercio, de visitar algunos de los escaparates que han participado. Pues lo han tenido que tener muy complicado porque eran escaparates muy bonitos, muy navideños, lógicamente, y con mucho trabajo. Así que felicitar a los tres ganadores, pero también agradecer al resto de los comercios que han participado eh, bueno, pues su esfuerzo por intentar que sus establecimientos tuvieran un plus ¿no? para atraer esas compras navideñas. Los premios han correspondido a General y Seguros, Memphis Moda y Farmacia San Antonio, primero, segundo y tercero, a cuyos responsables les han sido entregados los diplomas acreditativos que conllevan premios en metálico de 300, 200 y 100 euros respectivamente. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Julio Rodríguez, resaltó el trabajo desarrollado por los establecimientos. Eh, la Navidad ha sido un momento especial pero difícil y tengo que valorar y resaltar la la importancia del comercio en nuestra ciudad y, y el esfuerzo que están haciendo para para seguir adelante y, y contribuir a que a que Motril pues siga siga mejorando o sea que que nada yo agradecer al ayuntamiento pues la también esta colaboración que hemos tenido eh, a su alcaldesa Luisa y bueno pues nada estamos aquí siempre atentos y dispuestos a, a a colaborar con nuestra, con nuestra corporación. Finalmente, desde el área de comercio, la concejal de comercio, Susana Peña, defendió la continuidad de este tipo de convocatorias por su reflejo y atractivo para la ciudadanía. Quiero agradecer ante todo la participación de los 20 comercios que han dedicado su tiempo y su ganas, su ilusión por decorar nuestros escaparates. ...y claro, como no animales, que el próximo año... ...que, que decoren sus escaparates... ...que pongan toda la, toda la magia de la Navidad... ...y que bueno, pues intentaremos pues, los premios que sean más grandes". La planificación de obras en el puerto de Modril para 2022 comienza su desarrollo a finales de este mes de enero, con la adjudicación del proyecto de modernización de la lonja pesquera, una vez resuelto el concurso y a partir de ese momento la empresa ganadora podrá comenzar las obras que se ejecutarán dentro de este año. El proyecto asciende a 967.425 euros, de los que la Junta de Andalucía aporta el 70% del total de la inversión con fondos propios y a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y contempla la sustitución de las cámaras, espacios para la manipulación del pescado y una nueva zona de subasta adaptada y que mejora las exigencias cada vez más estrictas que establecen las Administraciones en materia de sanidad. El proyecto también recoge una nueva zona para cafetería y restauración provista de terraza con vistas al mar, la mejora de las infraestructuras de servicio y el aprovechamiento y ampliación de los espacios existentes a levante y poniente para construir más naves de frío y almacenes. Según el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, se trata de darle al sector pesquero mayor visibilidad ante la sociedad para que conozca el funcionamiento de la lonja de Motril y lo que representa para la economía de la zona, sobre todo para los barrios de Varadero y Santadela. Si bien el plan director prevé el traslado futuro del puerto pesquero, este proyecto se justifica ante la necesidad de mejorar las instalaciones, adaptándolas a los requerimientos actuales del sector y que su polivalencia le permita quedar vinculado a las especificaciones del proyecto Motril Puerto Abierto a Agregado. Esta es una de las obras anunciadas para 2022, año para el que se prevé una inversión por valor de 9 millones de euros. La tasa de contagio sube 44 puntos en Mutril tras detectarse 210 nuevos casos desde el viernes, llegando así a los 1.481 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el distrito se han detectado durante el fin de semana 431 contagios, lo que eleva la tasa en la comarca 26 puntos. En la ciudad desde el inicio de la pandemia, 6.614 personas se han contagiado por COVID, de las que 54 han fallecido. Mientras que 5.020 se han curado, ninguna en las últimas 24 horas. En la actualidad hay 1.540 casos activos. En lo que respecta al área de gestión sanitaria sur de Granada, ha habido 431 nuevos contagios en las últimas 24 horas, por lo que desde el comienzo de la pandemia se han infectado por coronavirus 15.072 personas, de las que 139 han fallecido y 11.429 se han curado ninguna desde el viernes. En el distrito hay 3.504 casos activos, mientras que la tasa ha subido 26 puntos hasta los 1.236 afectados por cada 100.000 habitantes. En la actualidad en el hospital de Motril hay 26 personas ingresadas por complicaciones derivadas de esta infección, 8 de ellas en la UCI por la gravedad de la enfermedad. El Servicio Andaluz de Salud ha abierto la autocita para la dosis de recuerdo contra el COVID-19 a las personas nacidas entre los años 1972 y 1975, de 49 a 46 años, mientras que el próximo miércoles se abrirá a las personas nacidas entre 1976 a 1981, de 45 a 40 años. La petición de cita puede realizarse a través de los canales habituales. En cuanto a los puntos de vacunación sin cita, podrán acudir aquellas personas pendientes de dosis de recuerdo siempre que tengan 46 años o más, las que recibieron una dosis de Janssen o la pauta de AstraZeneca, así como las personas de 12 años o más pendientes de iniciar el proceso de vacunación con la primera dosis o que están pendientes de la segunda. En el caso de los adultos y tras la última decisión adoptada por la Comisión de Salud Pública, la dosis de recuerdo está indicada en caso de que hayan pasado 5 meses, y no 6, desde la segunda dosis de ARN mensajero, además desde que hayan transcurrido 3 meses desde la segunda dosis de vacuna y de AstraZeneca, y 3 meses desde la vacunación con Janssen. En la dosis de recuerdo se aplicarán vacunas de ARN mensajero. En el caso de los niños, el preparado específico de Pfizer, además de contener una menor cantidad de principio activo, separa las dos dosis de un intervalo de ocho semanas en vez de tres en toda andalucía se seguirá vacunando a este tramo de edad de 11 a 5 años fundamentalmente en centros de salud y puntos externos aunque también hay prevista la intervención de las unidades móviles por otro lado a partir de ahora se recomienda la dosis de recuerdo de todas las embarazadas que ya se vacunaron en su momento independientemente de la edad que tengan, si han pasado al menos cinco meses desde la última dosis de la pauta completa de vacunación de Pfizer o Moderna, si han pasado al menos tres meses desde la última dosis de la pauta completa de AstraZeneca y si han pasado al menos tres meses desde la dosis de Janssen. La Diputación de Granada, a través del área de asistencia a municipios, tiene previsto poner en marcha una aplicación informática que permitirá a los ayuntamientos de la provincia formular por escrito consultas de todo tipo relacionadas con el asesoramiento a las entidades locales. La iniciativa pretende promover el contacto continuo entre la Diputación y los ayuntamientos y agilizar el asesoramiento sobre determinados temas cuando los municipios así lo requieran. El objetivo es asistir técnicamente a las entidades locales de la provincia en el estudio de la rentabilidad de las inversiones o servicios de carácter público a través de análisis de diferentes parámetros de índole económico-financiera antes de proyectar la actividad económica o el servicio en cuestión, apoyándoles así en su proceso de toma de decisiones. La agricultura andaluza contará con 135 millones de euros para ayudas agroambientales en 2022. La consejera Carmen Crespo reconoce en estos incentivos la apuesta de Andalucía por la sostenibilidad de la actividad agraria, una región que concentra un cuarto de la producción agrícola y ganadera ecológicas del país. Esta línea de ayudas contribuye, por ejemplo, a evitar la erosión de los suelos o mejorar su conservación, reducir las emisiones de gases y el efecto invernadero, mejorar la gestión del agua, de los fertilizantes y plaguicidas, así como el mantenimiento de la riqueza genética y la biodiversidad. La comunidad cuenta con más de un 23% de su superficie agraria útil como producción ecológica, muy cerca del 25% que pide Europa para el año 2030 con cerca de 1,1 millones de hectáreas. Estos incentivos se destinan concretamente a la conversión a prácticas de agricultura y ganadería ecológica y mantenimiento de estas prácticas tanto a nivel general como para convocatorias específicas para el olivar. Asimismo, también son objeto de estas ayudas la apicultura, las razas autóctonas, los sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales, el olivar, los sistemas agrarios de especial interés para las poblaciones de aves esteparias, la agricultura de montaña con orientación ecológica en cultivos leñosos y olivar, los pastos, los sistemas singulares como el castaño o la uva pasa, los cultivos hortícolas intensivos o la flor cortada en invernadero. Por último, la consejera ha afirmado que Andalucía cuenta con un 23% de superficie dedicada a la producción ecológica, mientras que la media de toda España se sitúa en torno al 10% y que la comunidad concentra el 24% de las cabezas de ganado ecológico de todo el país. La campaña de concienciación e información I Love Bichos, liderada por Hortifruta, sigue promoviendo el uso de insectos beneficiosos en los invernaderos de cara al frío y a los cultivos de primavera que en esta edición se realiza con el mensaje Cultiva con bichos. La campaña I Love Bichos, cultivos naturalmente protegidos, promovida por la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, Hortifruta, y con la que inicia el año 2022 insistiendo en la necesidad de usar el control biológico, especialmente en este periodo de días más fríos y en el que se preparan los cultivos de primavera. Con el hashtag cultiva con bichos se está difundiendo a través de redes sociales y canales de comunicación de hortifruta, así como en la propia página web de I Love Bichos, diversos mensajes para dar a conocer las ventajas de usar las técnicas del control biológico. En la actualidad... La situación fitosanitaria de los invernaderos del sureste español puede calificarse de tranquila. Normalmente la segunda mitad del mes de enero suele ser la más fría del año por lo que las plagas dan cierta tregua a los cultivos de invernadero. Sin embargo, las bajas temperaturas también afectan a los insectos auxiliares durante este tiempo. Las plantas suelen estar cargadas de fruto y se debilita la floración de los cultivos y, en consecuencia, la presencia de fauna auxiliar. Aunque la mejor opción es mantener las plantas en reservorio durante todo el año, durante la última fase de los cultivos de otoño-invierno y semanas antes de plantarlos de primavera, los técnicos y expertos de la campaña I Love Bichos destacan la importancia de contar con plantas en reservorio para la fauna auxiliar, como pueden ser los cereales para la cría de enemigos naturales del pulgón o plantas con floración como la lobularia para toda la fauna auxiliar. Por otro lado, se ha observado que los cultivos en los que se usa control biológico en general se defienden mejor frente a las plagas y virus que aquellos en los que se usa exclusivamente tratamientos con plaguicidas. La Guardia Civil ha investigado a un individuo de 56 años como presunto autor de un delito relativo a la protección de la fauna por estar en posesión de cinco tortugas mora, una especie protegida y amenazada incluida en el catálogo andaluz de especies amenazadas como en peligro de extinción. El investigado también tenía la venta de 34 tortugas de Florida cuya tenencia y comercio están prohibidos. El guitarrista Víctor Lapido ofrece este sábado a las 9 de la noche en el Teatro Calderón un concierto con entrada libre. El componente de bandas como 091 y Lagartija Nick ofrecerá una revisión acústica de su repertorio, acompañado de Chesco Ruiz al pedal Steel y Antonio Lomas con la percusión. La puerta del establecimiento de ropa a modas kit de la avenida de Andalucía de la ha sido escenario de la presentación de las rebajas que viene celebrando la Asociación de Comercios Sexitano y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento al Muñequero. Se trata de una campaña de promoción y visibilización de las rebajas del comercio local, fomentando el centro comercial abierto. La presidenta de los comerciantes, tras recordar que las rebajas se prolongarán hasta el 7 de marzo, agradeció el apoyo recibido por el Ayuntamiento Sexitano. Y destaco que las rebajas del comercio local son reales, donde la gente está más sensibilizada con el tema y sabe que el pequeño comercio lo que quiere es liquidar su temporada y empezar la temporada de primavera con otra alegría. Y antes de despedirnos les contamos la previsión meteorológica para las próximas horas en Motril y el resto de la costa tropical. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral y en poniente. Temperatura con pocos cambios. Así Motril oscilará entre los 7 y los 17 grados. Habrá viento de componente este más intenso en el litoral. En la mar habrá viento de levante con fuerza 4 a 5, marejada. Y nada más ponemos aquí el punto final de este informativo. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita aquí de Le Motril. Hasta entonces. Finalizamos ya en estos momentos diario comarcal. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita aquí en Telemotril. Hasta entonces.